Esta es distinta. Hola, hola, bienvenido a mi canal Pan Comido con Canelita. Te doy las gracias por seguir mis recetas. Y seguimos con el tema del Día del Amor y la Amistad. Y hoy te traigo una receta que te va a encantar. Y si te gusta el vino, esta receta te va a encantar. Hoy vamos a preparar una gelatina de vino rosado. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal. Es muy fácil, solo tienes que oprimir la palabra suscribirse y también activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas mis recetas. Pues ahora sí, acompáñame con la preparación. Para hacer esta deliciosa gelatina de vino rosado, vamos a necesitar una botella de vino. En este caso, yo estoy utilizando un Lambrusco Rosé. También vamos a necesitar 5 sobres de grenetina sin sabor, azúcar, y eso va a ser a gusto de cada quien, y 60 mililitros de agua para hidratar nuestra grenetina. También vamos a utilizar fruta. Esta pues es fruta de tu preferencia, puede ser uvas, manzana, fresas, que es la que más combina con el vino, y en este caso yo voy a utilizar un poco de fresa. Nuestro siguiente paso va a ser hidratar nuestra grenetina en el agua y se la vamos a poner en forma de lluvia. Y la mezclamos muy bien. Y la dejamos reposar por unos minutos. Vamos a destapar nuestra botella. Y esta botella la tengo a temperatura ambiente. Y vamos a colocarla en un bol. El contenido de esta botella es de 750 mililitros. Vamos a agregarle el azúcar. Y normalmente con el azúcar hace este efecto. Estoy agregando 6 cucharadas y media finalmente. Pero eso ya va a depender del gusto de cada quien. Mezclamos bien el azúcar hasta disolver completamente. Pues nuestra grenetina ya se hidrató muy bien y la vamos a llevar al microondas por 20 segundos. O hasta que se diluya completamente. Ya disolví la grenetina y se la voy a agregar al vino. Y vamos a mezclarla muy bien. Nuestro siguiente paso es engrasar nuestro molde. Y bueno, este paso yo ya lo adelanté y tengo aquí ya engrasado el molde con aceite vegetal. Solamente son unas gotitas y vamos a pasarle un papel absorbente para quitar el exceso de aceite. También puedes utilizar manteca vegetal. Voy a colocar un poco de gelatina al molde. Voy a llevarlo al refrigerador por unos minutitos para que semicuaje y enseguida le colocaré las fresas. Mientras la gelatina está en el refrigerador semicuajando, ya tengo listas las fresas que le voy a poner y en este caso le voy a poner fresa picada. Recuerden que la fresa tiene que estar en muy buenas condiciones, ya que las fresas, si llegan a estar un poquito mal, el sabor es muy pero muy desagradable. Ya se me cuajó la gelatina y la tuve en el congelador por 15 minutos y le voy a agregar la fresa de una manera suave. Ya que pusimos toda la fruta, que en este caso pues es fresa, ahora sí la voy a llevar nuevamente al congelador por unos 10 a 15 minutos para que nuevamente se me cuaje. Ya se me cuajaron las fresas y ahora sí vamos a poner el resto de la gelatina al molde.
y lo vamos a hacer con mucho cuidado para que no se muevan nuestras fresas. Listo, ahora vamos a llevar nuestro molde a refrigeración por al menos 8 horas. A mí me gusta hacerlas en la noche para que la gelatina quede completamente firme, pero al menos 8 horas es lo recomendable. Mi gelatina ya estuvo toda la noche en el refrigerador y la vamos a desmoldar. En este caso, con este tipo de moldes, a veces necesitamos ayudarles a desmoldar. Y yo le puse un poco de agua caliente en esta parte por unos segundos. En este caso yo ya hice ese paso y ahora nada más voy a quitar el molde y listo, aquí está nuestra gelatina. Ahora la vamos a decorar. La decoración va a ser a gusto de cada quien y yo voy a utilizar unas fresas decoradas. Ya están en el canal y te voy a dejar el link. Y también voy a utilizar chocolate, ya que el vino se lleva bastante bien con el chocolate. Voy a utilizar chocolate de cobertura. Voy a decorar con unos chocolatitos de corazón. Ahora voy a colocar mis fresas decoradas. Y para terminar, colocaré unas hojitas de menta. Listo, así es como nos está quedando esta decoración. Coméntame si te ha gustado o tú cómo la decorarías. Pues así es como se ve la gelatina con las fresas. Vamos a ponerle también un corazoncito de chocolate y por supuesto también su respectiva fresa decorada. Pues ahora sí, vamos a probarla. Está exquisita. Pues esta gelatina está deliciosa, realmente, pues es como si te estuvieras tomando el vino, te va a encantar. Me encanta. Pues espero que te haya gustado esta receta, no olvides compartirla con todos tus amigos. Espero tus comentarios, te mando besos, bye bye.